¿Qué es el SIBO? Cuyas siglas traducen al español sobre crecimiento bacteriano de intestino delgado. Ocurre cuando el intestino delgado es poblado en exceso por bacterias del colon. ¿Qué síntomas da? Diarrea principalmente, gas, distensión abdominal, dolor y en algunos casos estreñimiento. Pero a uno no se le llena el intestino delgado de la nada, de todo este exceso de bacterias del colon. Tiene que haber un trastorno de movimiento intestinal que se genera por enfermedades del intestino, como el Crohn, por ejemplo, o cuando se opera la válvula ileocecal, se quita la separación entre el colon y el intestino delgado, o cuando hay enfermedades sistémicas que pueden alterar el movimiento del intestino, diabetes, hipotiroidismo, escleroderma, que es una enfermedad de tejido conectivo, por ejemplo, eh, cirrosis, enfermedad renal, enfermedad cardíaca importante, falla cardíaca. Pero, ¿qué es en realidad lo que hay debajo de un diagnóstico de Cibo? Porque es que muchas veces lo que vemos es personas muy jóvenes que no tienen estos antecedentes de riesgo para Cibo y están siendo diagnosticadas por pruebas de Cibo que muchas veces son falsas positivas por gas metano. Se van a sorprender ustedes, tienen estreñimiento crónico que no ha sido adecuadamente manejado. Mensaje final. El diagnóstico de Cibo es un diagnóstico principalmente clínico porque las pruebas diagnósticas de aire expirado tienen muy bajo rendimiento diagnóstico. Número dos, tiene tratamiento. Especialmente hay que descubrir y corregir la enfermedad de base que lo está generando. Claro, cuando definitivamente hay un diagnóstico de SIBO, hay que tratarlo y, y está incluido dentro de los tratamientos el uso de antibióticos endoluminales. Tres, si tú eres una persona que ya se ha hecho tratamiento para sibo, no estás mejorando y ya revisaste tus evacuaciones y hay estreñimiento crónico, el problema probablemente no es el sibo y la razón por la cual no estás mejorando es porque hay un estreñimiento crónico de base que amerita ser corregido. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es la enfermedad que está de pronto escondiéndose debajo de un supuesto diagnóstico muy en tendencia, muy trendy, muy de moda? De SIBO?